sus componentes de modernos en el panorama folclórico, con dos discos ya en el mercado y se encuentran grabando lo que será su tercer poder, un poder donde los momentos más del buen hacer de Cáunimo cuentan con grandes colaboraciones, lo que necesitamos estos días una serie bien cantada de los mejorcitos del folclórico, ¿no? Pues está acompañando en la grabación, un CD que esperemos que esté para el otoño.
corte, su padre con ministro. Thank you.
canción de ronda que hemos adaptado a nuestro estilo. Y te lleva por título El Vaquero. El torero, he oído por ahí, el torero. Lo mismo tiene. Ayer te quise, hoy no te quiero. Vamos con otro tema compuesto por Sergio. Es el tema que es amor. Ese chico que le regala el pañuelo a esa chica. Y esa chica que luego se pone otro pañuelo y el chico no sabe qué hacer. Y no sé cómo hacer ahora para dejar de quererla.
Thank you.
muchos años, demasiados. Es un tema que se llama el Pontuco de León. Dijimos que no dejaríamos de hacerlo hasta que se terminase la guerra de Irak. Pues o sea, hay un problema, que justamente se termina. Entonces llevamos una pila de años haciéndolo y por desgracia seguiremos cantando y denunciando las atrocidades que se hacen en las guerras. Y este tema es antidélico, se llama el Pontuco de León, a ver si os gusta. Vamos con un tema instrumental. Las gigas del salitre. Un tema instrumental compuesto por nuestro
vigas del salitre. Bueno, este concierto teníamos cierto riesgo porque mi hermano, el guitarrista, estaba lesionado, llevaba un mes bastante lesionado, ha hecho un esfuerzo enorme para recuperarse de la muñeca derecha y se acaba de romper. Entonces, vamos a seguir con el concierto, vamos a tocar, pero desgraciadamente creo que no va a poder seguir de momento porque tiene una lesión bastante grave en lo que es la muñeca y no puede disfrutar la púa. Así que os pedimos disculpas, pero de verdad que ha hecho un gran esfuerzo, queríamos estar aquí y ruego que nos disculpéis. Vamos con un tema, se lo vamos a dedicar a Sergio, que es Hacia el Este. Y a veces gusta.
tanto de admirar. Tiempo después de ser y nunca me arrepentiré. Partiría otra a ver si hacemos por aquí una siluca y estamos una jota, que yo sé que aquí se baila mucho la jota, que antes se me estaba bailando. Animarse y echar una fotita por aquí, venga.
hasta el agua. Amor mío, hasta el agua. Va a ser un concierto extraño sin tener a la guitarra al lado, pero lo vamos a sacar adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sergio vuelve, estamos de nuevo. Le pagan un palo o algo, una puta de la puta a alguien. El tema que vamos a hacer ahora se llama La Casona de las Carreras, es un tema que habla de los emboscados. Todos conocéis la historia y vamos a ver qué os gusta. La Casona de las Carreras. Thank you.
se nos ha olvidado que había que buscarle una canción. Una chica que está currando, que no la estoy currando. No sé si se puede asomar por la barra. ¡Gamari! ¡Gamari! Que había que buscarle una canción. Que a mi compañero José no se le ha olvidado. Y esta canción te la dedicamos. Que lleva por título Anoche Soñaba Yo, para todos nosotros. Eduardo, al sonido, a los mandos.
Abre, 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 abre.